cuando decimos que hay un río loco que viene de Yauco y viene a Guánica, oye, hay que decirle a los ciudadanos el famoso refrán aquel, ese da más duro que los puños de un loco. Cuando se hizo en 1996, ¿verdad?, que se empieza a gestionar ya un, por fin, un acuerdo de que el puente de nadie, que le llamaban el puente de Paloma, que los de Yauco decían que el puente no lo podían arreglar porque el puente le pertenecía a Guánica. Los de Guánica comenzaban con la lucha de que no podemos arreglar el puente de Paloma porque el puente le pertenecía a Yauco. Llega entonces un acuerdo y se hace el arreglo, ¿verdad?, para que el puente de Paloma pudiera ser más elevado y pudiera tener dos carriles, que es el que tenemos hoy. Pero se toma en consideración la realidad de que, a consecuencia de cuando viene el río loco en la intersección jurisdiccional de Sabana Grande, Yauco y Guánica, en el barrio Magueyes, ahí el río hace su agosto. Y como loco, le da puños a todo el mundo, puños de agua, inunda toda el área de lo que es Magueyes. Pero no se queda dando puños en Magueyes, amigos. Se va a dar puños, inundaciones en la joya de Santa Rita, en Las Latas. Y después en la única carretera principal que tiene más que un solo carril, a estas alturas de la vida, en el año 2024, usted sabe que para entrar al barrio La Joya de Guánica hay una sola entrada y que lo que cabe, literalmente, hay un puente que lo que cabe es un carro. Y cuando llueve, el puente se desborda. Wow. Ya vamos mencionando, te he mencionado cuatro puntos de desbordamiento. El número 5, frente al convento de Santa Rita, es otro desbordamiento que viene del río Loco. Se desborda también donde mencionábamos, ¿la?, la entrada del barrio Bélica, donde está el restaurante chino. Pero ahí no se queda. Va Loco y te inunda toda la escuela Luis Muñoz Rivera y el barrio del Caño de Guánica. Esa área ahí se inunda. Y posteriormente vuelve y se sale acá, donde está la entrada, ¿verdad?, del barrio Ciénaga, lo que es la laguna. Y esa agua antes se utilizaba para llenar naturalmente la laguna de Guánica. Y la laguna no existe, pero es un tema que vamos a discutir hoy, porque es importante. Ahí tenemos ya 7 lugares de desbordamiento, puntos de desbordamiento del río Loco en Guánica. El próximo, en el barrio Fuy, donde tenemos entonces también el cementerio de Guánica, otro punto de desbordamiento. Y llega entonces el río al pueblo. Al pueblo. Wow. Y inunda ahora la calle 25 de Julio y posteriormente las aguas llegan al área del malecón de Guánica. Pero vemos que tenemos 8 puntos claves que el ciudadano debe conocer, porque es importante que cuando tú vas a comprar una casa, sepa dónde estás comprando. Vas a rentar una casa, tienes que saber qué estás rentando. Y más que eso, sobre todas las cosas, ¿dónde vamos a ubicar a nuestros envejecientes? Tenemos lugares que son inundables momentáneamente. Nosotros podemos estar aquí ahora mismo hablando, y en Yauco puede haber una inundación porque quizás allá en Lares, Castañera, esté lloviendo, el río se desborde, abrieron las represas y nos inundamos y no sabemos de dónde está saliendo el agua. ¿Ves? Por eso decía Pedro Juan Vargas, es aquí lugar de agua. Muchos lugares del pueblo propensos a una inundación, pero no hay alternativa viable, orientación clara para esta generación que está levantándose en este momento. Y hablando de inundaciones y de manejo de aguas, vamos a ponerlo de esta manera, aguas pluviales, aguas que por una inundación grande. Aquí Guánica depende de unas bombas, unos sistemas de bombeo para que no se inunde Barrio de Esperanza y toda esta área aquí. La que tenemos aquí al lado. Por eso, que aquí hay un sistema de bombas para perdóname, sacar el agua. Te voy a corregir. Que Guánica no quede bajo agua completo. Disculpa que te corrija. Hay un lugar donde van las bombas. Donde se supone. No están, tampoco. Que vayan las bombas. ¿No están las bombas? Las bombas no están. Ahí hay unas bombas. Y en caso de que ocurra una lluvia fuerte, no están, ¿qué va a pasar? No, vamos a corregirnos. El lugar donde van las bombas están
en el área del malecón de Guánica. Las bombas que tenemos actualmente no son funcionales. No están funcionando. No son funcionales. Wow. Otro aspecto importante es que esas bombas son no solamente las que succionan el agua, ¿verdad? Y las llevan al área del malecón. Son también las que le sirven de seguridad a muchos residentes de la barriada de Esperanza y de alivio a la urbanización María Antonia del barrio La Luna. Okay. O sea, esto funciona de esta manera. Cuando tenemos lluvia por el área del bosque seco, se explota una vena de agua, inunda literalmente toda la carretera principal del barrio La Luna, inunda el parque del barrio La Luna y la urbanización María Antonia de esa comunidad. Y nos deja sin comunicación a través de la carretera principal que va de la carretera 116 hacia el barrio La Luna. Por eso, el municipio en el año 2002 abre un nuevo acceso de una vía, ¿verdad? Comunitario, de la carretera Ochoa hacia el barrio La Luna. Ok. Así que, señoras y señores, y este es otro aspecto que, como mencionas, hay gente que posiblemente de otros pueblos esté interesado en adquirir propiedades en Guánica. Si cuando se, no sé, si de alguna forma se enteran de que hay áreas inundables, deben de verificar, mira. Eso no va a ser atractivo para venir a adquirir propiedades en Guánica, ¿no? El problema es que usted puede comprar quizás en un área que sea inundable y la casa, ¿verdad?, la propiedad que está adquiriendo sea de un costo menor que el que usted quizás deba de pagar. O puede tener alguna anotación sobre esa realidad. Pero también, aparte de esa realidad de los puntos de inundaciones que están en Guánica, que no están identificados para la comunidad, hay otra realidad que son los puntos de deslizamiento de tierra de los montes que se mencionó, este servidor lo mencionó durante el tiempo de los huracanes, perdón, del terremoto en el 2020, y que me cayeron chinches porque les dije a varias personas a través de los medios de comunicación que tuviésemos cuidado porque el monte épico, ¿verdad?, que es el monte de la cantera de Guánica, estaba con piedra suelta. Esto desde el año 1998, cuando allí se practicaron unas pruebas de implosión para no tener que usar eso como alternativa, para no usar dinamita. ¿Por qué ese monte se usaba dinamita? Porque esa era la cantera del pueblo de donde se extraían las piedras para utilizarlas para hacer cemento por la Puerto Rican Cement. Y ellos, cuando compraron la cantera, quisieron convencer al pueblo de Guánica de que no se iba a usar dinamita, que se iba a usar un tipo de implosión, una tecnología moderna para aquel momento, y que los ciudadanos pues fuéramos a apoyar ese movimiento porque se iba a crear empleo, iba a haber 80 atractivos, como siempre ocurre, pero nosotros le dijimos que no. Nosotros nos paramos. El Guánica dijo no aceptó eso. Nosotros dijimos que no, fue un comité de guaniqueños. Yo estuve en ese comité, fuimos a deponer las vistas públicas al Senado de Puerto Rico, fuimos a la Cámara de Representantes, posteriormente en la legislatura municipal promovimos una ordenanza, una resolución en repudio a la apertura de la cantera de Guánica. Consecuencia, después de 20, 28 años, ¿sabes qué fue? Que la piedra se quedó suelta a consecuencia de la práctica que realizó la Puerto Rican Cement. Ya habían hecho un ejercicio de implosión. Y después de ese ejercicio, ¿cuál fue la consecuencia? Que en el terremoto, al moverse la tierra, las piedras cayeron y rompieron varias de las casas que están en la comunidad Abra del pueblo de Guánica. Wow. Hoy hay piedra suelta, hoy no hay planes de remoción de esa piedra. Allí, hoy tenemos gente viviendo en la área de Abra, y hoy no hay un área rotulada como que es un lugar de desprendimiento. Hoy, después del terremoto. ¿Cuántas familias se estima que hay viviendo en el área? Hay alrededor de 40 familias. ¡Wow! Increíble. Es una comunidad muy visitada. El problema es que es una comunidad muy visitada. Gracias a Dios que hay un cambio cultural
que antes las personas iban al cementerio llevando su muerto a pie. Hoy se lleva en carro. Uh-huh. Pero si hay alguien por allí, niños o lo que sea, jugando, una peñón de esos caer es propenso a una desgracia.